Fieles en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, anoche tuvimos un emocionante debate entre Betty Valenzuela, la apologista católica, y Maite Gutiérrez, la esposa de Guti Guti, la pastora, y hablaron sobre el tema de si la salvación, si es bíblica la salvación solo por la fe, ¿sí? Y pues digamos que hubo problemas durante la transmisión, cortes, fallas de sonido, reinicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que el debate sea más largo y a veces un poquito tedioso. Por lo tanto, he decidido hacer este video donde retomo todo el debate, pero solamente omití, o sea, corté las partes que son del debate que están muertas, o sea, cuando hay problemas de transmisión, cuando el uno se desconecta, cuando tienen que repetir porque la primera vez no se escuchó bien. Entonces todo eso lo voy a quitar para que quede el debate en un solo bloque y no se pierda la intensidad. Espero que lo disfruten, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye bye. Bendiciones, pastor. Bendiciones a la pastora Maide. Bendiciones a Betty Valenzuela. Valenzuela, les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con este interesante debate. Un debate de dos damas cristianas, creo que hacía, se esperaba mucho. Entonces esperamos que sea de altura, de educación, que sea en el cual cada una vaya a exponer lo que realmente su fe le dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con este tema importante sobre doctrina bíblica, la fe, por el lado de la pastora Maite Gutiérrez y por el lado de la apologista católica, fe con obras. Este video, este debate se está transmitiendo ya en vivo, en directo, en el canal reflexionesdelpastor.com y también se va a transmitir del canal católico Mesa Redonda de Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Entonces, ya el tiempo, como decíamos, va a ser un minuto de presentación, 25 minutos de exposición, va a empezar la parte católica, en este caso la señora Betty Valenzuela. Después van a venir tres preguntas. Las preguntas son un minuto para hacer, formularla, tres minutos para responderla. Siempre va a aparecer el cronómetro para que todos ustedes sean testigos. Después van a ir otra parte de refutación de 15 minutos. Y por último, 10 minutos de contrarrefutación para finalizar con un minuto de despedida. Sabe de antemano ambas partes que ya en el minuto de despedida no se puede ya hacer ningún tipo de comentario sobre el debate ni sobre lo que se expuso. No siendo más, entonces vamos a darle parte, en este caso a la invitada, en primer lugar, que es la señora Betty Valenzuela, que tiene un minuto de presentación. Adelante, Betty Valenzuela. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues solamente para saludarlos, entonces, pues también le pediría, por favor, que no bloqueen a los comentarios católicos, eso sí, nada más día. Les decía que yo soy de la parroquia Espíritu Santo y también sirvo en la parroquia La Medalla Milagrosa y soy de México, soy cristiana católica de toda mi vida. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a mi hermanito Guido Rojas, a mi hermanita Maite, porque para mí sí son mis hermanos. Adelante, adelante. Maite, adelante, pastora. En este momento que voy a poner el tiempo. Bueno, Dios le bendiga. Yo soy la hermana Maite Gutiérrez. Es un placer estar compartiendo este tiempo donde podemos cada cual dialogar y tener este enfrentamiento. Pero ¿para qué? Para exponer lo que cada cual cree, gloria a Dios, conforme a la palabra de Dios. Le mando un saludo a mi oponente, a Betty, y le doy gracias a Dios por haber asistido a este tiempo de debate. Para mí es un placer el cual tú hayas sacado un tiempo, hayas podido venir. También le doy gracias a Dios por Guido, gloria a Dios, porque ha podido moderar este debate. También quiero mandarle un saludo a cada uno de los hermanos que están viendo este debate. En cualquier canal que estén viendo, yo quiero estirar una gran bendición para sus vidas. Y esto no lo tomen personal, esto solamente es que estamos aprendiendo y estamos enseñando de la fe cristiana. Bendiciones.
el tema, la señora Betty Valenzuela va a tener 25 minutos en el cual no se le va a interrumpir. Tiene todo el tiempo para que ella exponga. Si quieres, Betty, faltando 3 o 5 minutos, te puedo avisar. Por si de pronto quieres que te avise faltando 5 minutos o 3, o vas a estar pendiente del cronómetro. 2 minutos. Listo, faltando 2 minutos te doy una señal. Bien, entonces ya la pastora Listo. También apagó su micrófono, voy yo también a apagar el micrófono, entonces puedes empezar desde ahora. Muchísimas gracias, perdón, disculpas de antemano. Bueno, el tema de hoy es la salvación por la sola fe o la salvación por fe más obras. Fe más obras. Nuestros hermanos separados dicen que solo basta la fe para ser salvos. Sin embargo, al revisar con un poco de detenimiento la escritura, vemos que esto no es cierto. Si bien es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente, es decir, por pura gracia, también debemos esforzarnos con buenas obras para alcanzar la salvación. En otras palabras, si decimos tener fe pero no la traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil. Quiero aclarar la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a este tema. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? La Iglesia enseña que por gracia somos salvos, pero eso no exime a las obras. La fe es una consecuencia de esa gracia de Dios que nos hace buscarlo, y las obras son parte de la gracia santificante para mantenerla y no perderla. El error doctrinal de algunos grupos no católicos, quiero aclarar que hay unos grupos no católicos que creen en la salvación por fe y por obras, no las separan. Por eso digo algunos grupos no católicos. ¿Cuál es el error de ellos? El error de ellos es lo siguiente: una vez que ya eres salvo, hagas lo que hagas, tú ya eres salvo. Pero el error de ellos es confundir o no saber diferenciar las obras de la ley de las obras de justicia. La Biblia nos habla de 3 tipos de obras. ¿Cuáles son estas? Las obras de la ley, las obras de misericordia, que aquí es el tema, que las obras de misericordia, la Biblia dice que son importantes para nuestra salvación o para tu condenación. Y también la Biblia habla de las malas obras. Bien, ¿qué es la sola fide o qué es la sola fe? La salvación por la sola fe. Acuérdense que es uno de los 5 solas de nuestros hermanos protestantes. Bien, la sola fe, hermanitos, es la creencia de que estamos salvados únicamente por nuestra fe en Jesucristo. Y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las buenas obras. O como mínimo, no representan nada para salvarnos. En otras palabras, perfectamente podemos faltar a la caridad. Por ejemplo, abandonando al prójimo en su sufrimiento y aún así salvarnos. Quienes creen en una sola fe no luchan contra el mal, sino que se combate con fuerza a quienes tratan de oponérseles. Un paréntesis voy a hacer muy grande. Pero hermanito, si es tan absurda esta idea y perversa esta idea, ¿en qué se basa para ser defendida con tanto fanatismo? Podemos recordar brevemente, solo brevemente, las persecuciones, las matanzas y las guerras que movilizaron a los protestantes contra los católicos en nombre de esta idea. Entonces, ¿será que la Biblia lo enseña y la iglesia fundada por Cristo se apartó de ella? No lo creo. ¿Puede ser que 1500 años la iglesia de Cristo estuvo en el error en cuanto a este tema? No lo creo. Ahora, el gran error de los hermanos, como yo se los decía hace ratito, en este tema es el siguiente, que confunden las obras de la ley con las obras de misericordia. Voy a explicar qué son las obras de la ley, qué son las obras de misericordia y qué son las buenas obras. Vamos a ver primeramente las malas obras. Esas malas obras, hermanos, son las que desagradan a Dios. Me viene a la mente Caín y Abel. Acuérdense que los dos hicieron obras para el Señor, pero las de Caín le agradaron más a Abel. Esas son malas obras, las que hizo Abel. Las que hizo Caín, no, las que hizo Abel y que por eso lo asesinó, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que relata el Antiguo Testamento de Caín y Abel. Ok, Isaías 64, versículo 6 nos dice,
nos dice que son como trapos de inmundicia. Aquí vemos que nuestras malas obras son como trapos de inmundicia, hermanitocito. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esas son las malas obras que la Biblia habla. ¿Cuáles son las obras de la ley? En Gálatas 3:10 dice lo siguiente, cito: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esas obras no sirven, hermanos. Esas obras son las que condena Pablo. Ahorita más adelante se los voy a decir. Por ejemplo, las obras de la ley, voy a dar unos ejemplos que a mí se me ocurrieron, a la luz de la Biblia. Es, por ejemplo, la circuncisión, los ritos de purificación, las limitaciones en las comidas, que nada tiene que ver con las obras de misericordia cristianas. ¿Cuáles son las obras de misericordia cristianas? Acuerden un dicho muy conocido: haz el bien sin mirar a quién. Esas son las obras de misericordia. Pero con Biblia en mano, yo les voy a decir que esas consisten en ayudar al prójimo, que es el tema de este debate. Ok. Un ejemplo donde aparecen las dos obras juntitas es en Marcos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cito: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el verso 7 nos dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el verso 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanitos, aquí Jesús dice: Moisés dijo, pero yo les digo. Moisés dijo, pero yo les digo. Obras de misericordia. Bien. Aclarando la diferencia de las obras de la ley y de las buenas obras, entonces, ¿de qué obras habla Pablo en Efesios 2:8? Que es el texto por excelencia que nos dan los hermanitos separados. Veamos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, hermanitos, hasta aquí ustedes lo cortan y ya no quieren leer más adelante. Ok, Pablo dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso aquí Pablo habla de las obras de la ley. Pero vamos a leer el contexto. ¿Qué les parece en el versículo 10 que dice? Porque somos hechura suya. Aquí es donde les ponen el dedo en la llaga a nuestros hermanitos no católicos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanitos, aquí está el error del no católico, que creen que Pablo habla de las obras de caridad. Pero si bien es cierto que no somos justificados por las obras de la ley, sí lo somos por las obras de caridad. Por eso Pablo en Romanos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo Pablo, nótese. La Biblia no se contradice, hermanitos. ¿Usted cree que se contradice? No, el que se contradice es usted. Y el mismo Pablo en Romanos 3, capítulo 20, está más claro que el agua. Cito: ya que por las obras de la ley, otra vez, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces Pablo explica que no seremos salvos por las obras de la ley. Ha sido más claro, hermanos. Pero en Romanos 2, versículo 6, del 6 al 8, dice el mismo Pablo, nos dice que las obras de caridad, ¿cuáles son? Dice que son importantes, cito: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 7 dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Aquí está diciendo que a los que hacen buenas obras, vida eterna, y a los que no, ira y enojo por parte del Señor.
ya se va un poquito aclarando. Aquí la diferencia clara de las obras. Dice, a los que hacen buenas obras es vida eterna y a los que no le obedecen, ira y enojo. Ok, aquí se ve el desconocimiento de las escrituras, hermanitos. Por eso no debemos aferrarnos a un solo texto o dos cuando se hable de un tema. Tienes que escudriñar las escrituras, como lo dice Pablo. Perdón. Veamos que en Romanos 3:26 vuelven a tomar este texto los no católicos para aferrarse a su doctrina tan errada. Cito textualmente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta ahí. Aquí, hermano, yo les doy la razón, porque como lo dije en un inicio, la iglesia no niega la justificación por la fe, no la niega, pero no solo por la fe, esa es la diferencia. Esa fe tiene que ir acompañada por obras, ojo, no por obras de la ley, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Ya vimos que el mismo Pablo tira a la basura las obras de la ley. Dicho esto, veamos qué dice el mismo Pablo en los versículos 27 y 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Ojo, ¿por la de las obras? Sino por la ley de la fe. En el verso 28 literalmente nos dice que no por obras de la ley, cito, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ay, hermanitos, y olvidé decirles que todos los textos que estoy tomando en este tema son de la Reina Valera 1960. Solamente tres textos al último, no los voy a usar de la Reina Valera, porque el señor que me la prestó se la llevó. Voy a comprar una. Ok. Nótese que en el verso 28 dice, concluimos, y esa palabra al castellano significa aclaramos, resumimos, conclusión, etcétera. Ahora en Romanos 4, versículo 3 dice que Abraham fue justificado por la fe. Este texto también lo dan ellos, ahí está, bendito sea Dios, aleluya, Abraham fue justificado solamente por la fe. No, hermanitos, veamos que en Romanos 4, 9 al 12 nos dice, cito, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, en el versículo 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, aquí vemos, hermanitos, que la fe era antes de la circuncisión, es decir, de las obras de la ley. ¿Y saben quién eran los de la circuncisión? Los que tenían las obras de la ley. Es decir, a Abraham le fue contada antes de la circuncisión, antes de que se circuncidara. Por eso la carta de Santiago la rechazaba Lutero, hermanitos, porque refutaba su doctrina de la salvación por la fe sola. De hecho, creo que la llamó un libro de paja y la quería quemar y la puso en apéndice. Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis a ver si me alcanza el tiempo. En el documento llamado Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, repito, ya, Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que el cardenal Edward Idris, entonces prefecto del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, firmó con el obispo Christian Kreuz, no sé inglés, presidente de la Federación Luterana Mundial el 31 de octubre de 1999. En Augsburgo, ¿qué fue lo que firmó? Los luteranos reconocieron que hay distintas formas de justificación según la Biblia y no solo por la fe. Imagínense, el padre de la Reforma, que fue quien inicia con esta doctrina, sus adeptos, sus seguidores, se unen con la Iglesia Católica y dicen, ¿sabes qué? Estuvimos en un error, sorry con excuse me, ¿no? Ok, veamos que dice Santiago 2, aquí es donde les pongo el dedo en la llaga a los protestantes, yo no, Santiago.
Acuérdense que toda escritura es inspirada por Dios. Cito Santiago 2:14. Aquí es donde Santiago refuta la doctrina por la sola fe. Hermanos míos, de la Reina Valera, ¿eh? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¡Uy! Como ustedes, hermanitos. ¿Podrá esa fe salvarle? Si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no dan las cosas que necesitan, que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? También la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios, que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más querés saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por eso aquí el dedote en la llaga, ¿no? ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Me llama la atención el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó justamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe es importante, claro, pero tiene que ir juntamente con la fe, hermanitos, porque se perfecciona. Ok, ahora, si bien es cierto que en toda la escritura no hay un solo texto donde esta palabra de la fe sola, no lo hay, y si lo hay, quiero que mi oponente me la diga. Sí es cierto, hermanos, que existe un texto donde dice esa palabra, pero solamente está para refutar la sola fe. Ahí mismo, en Santiago 2:24 dice... Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí aparece la palabra sola. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está en la Reina Valera. Bien. Ellos también argumentan donde dicen Hechos 16:31, ten fe en el Señor Jesús y salvarás tú y tu familia. Aleluya, bendito sea Dios. Creo en el Señor, ya soy salvo, aleluya. No importa el mal o el bien que haga, yo ya soy salvo. Fíjense, hermanitos, ¿eh? O sea, ¿qué doctrina tan más barata nos venden los protestantes? Acá sí me obligan, acá dicen, tienes que tener caridad, porque Jesucristo tuvo caridad. Acuérdense cómo les dio de comer a la gente, ¿no? Y cómo se la pasó haciendo el bien. Ok, pero ellos ignoran a Mateo 7:21. Nada más se quedan con ten fe en el Señor Jesús y serás salvo. No, hermanos. Eso no es así. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, ¿cuál es esta voluntad y de qué obras buenas habla el Señor? Vamos a ver Lucas 10:25. Acuérdense que dice, y he aquí, esa sí la voy a leer de aquí, hermanos, esa es la que les dije que voy a leer de mi Biblia porque no alcancé, 10:25, aquí la tengo. Si usted ya no le creyó a Pablo, no le creyó a Santiago, no le crea a San Juan, que también el Apocalipsis habla de las buenas obras, vamos a ver qué dice el Señor Jesús, ¿qué les parece? Vamos a ver 10:25. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Aquí está hablando de salvación, de vida eterna, hermanos. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Listo. ¿Qué hay que hacer? Hacer eso y vivir. Hermanitos, también en el Salmo 62:12, ¿qué dice? Dice, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Mateo 16:27 dice, en su segunda venida Jesús dice,
Mateo 16:27, perdón. Entonces recompensará a cada uno según su conducta. Romanos 2:6. Dios pagará a cada uno según sus obras. Primera de Pedro 1:17. Dios imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Apocalipsis 22:12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y en el vamos a leer, hermanitos, otra vez al maestro, al señor de señores, ¿qué les parece? Si usted no le cree a los que les dije, está bien, perfecto. Vamos a ver qué dice el maestro. Acuérdense que no es lo mismo obras de la ley a obras de misericordia. Mateo 25:31, vamos a ver qué dice. Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y vinieron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Versículo 41, porque ya no tengo tiempo. Dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo, para sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y ustedes no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ahí está, hablando el Señor Jesús. Este lo voy a dejar para el último porque es la pregunta que le voy a hacer a la hermana Maite. Hermanitos, el ladrón en la cruz, a ver si me alcanza el tiempo. Por ahí alguien me va a decir, pero es que el ladrón de la cruz, ¿qué obras hizo? Ok. Veamos qué dice Pablo en 1 Corintios 9:16, que dijo, si anuncio el evangelio, no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa, ay de mí, si no predicar el evangelio, porque el Señor también, hermanos, el Señor Jesús en Mateo 16:18, dio esa orden, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, esa es una obra. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Proclamar el evangelio es una obra. Y se lo hace a través de las palabras y de las obras. Y en Gálatas 5, Pablo dice que la fe misma es una obra. No lo digo yo, vamos a leer. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. La fe misma es una obra, hermanito, la fe misma es obra. Obra en el amor. Algunos de los que quieren devaluar el rol de las obras dicen que el buen ladrón no hizo nada, y no podría haber hecho nada más después de su conversión porque se estaba muriendo en la cruz. Lucas 23:43. Sin embargo, hermanitos, ¿no es acaso que este buen ladrón discutió con el otro defendiendo la inocencia de Jesús? ¿No es esto una obra? ¿Un acto de evangelización y de defensa del inocente? Cuando el ladrón le pide a Jesús ser salvado, ¿acaso no lo está proclamando salvador públicamente y así evangelizando a la multitud que los observaban? ¿No está ayudando a la evangelización de la humanidad entera este ladrón al que da recogido su testimonio en el Evangelio de Lucas? Aunque realizadas en muy poco tiempo. Dos minutos. Gracias. Aunque realizadas en muy poco tiempo, son unas cuantas y muy buenas obras, hermanos. Porque acuérdense también que el obrar es más que dar dádivas al pobre, eso va más allá. Acuérdense que Juan 15:13, que nos dice, no hay amor más grande el que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande. Ok, ¿qué hace la Santa Iglesia Católica, hermanitos? La Iglesia Católica se asemeja al Señor, se quiere parecer al Señor, quiere seguir sus pasos, quiere hacer vivo el texto donde Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Pues bien, la Iglesia Católica en el mundo, en África, la Iglesia sostiene en este continente 12,496 escuelas maternas, 33,263 escuelas primarias, 9,838 escuelas secundarias, 1,074 hospitales, etcétera. En América, 15,788 escuelas maternas, 22,500 y así. En la Iglesia Católica en Asia,
en el oriente, no me alcanza el tiempo, hermanitos, tú vas a decir, pero es que yo también lo hago, pero yo no lo digo, porque la Biblia dice que no lo diga. La Iglesia Católica no lo dice, lo dicen las instituciones no gubernamentales, porque la Iglesia Católica los ayuda, ¿sí? Para que sepan que las donaciones que se hacen a la Iglesia se están dando fruto y se están llevando a cabo. Esa es, hermanitos, la fe de nuestra Santa Iglesia Católica, que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que cumple con el tema de que somos salvos por fe, muy bien, pero también por obras, y hacemos lo que Jesucristo dice. Gracias. Bien, gracias entonces a la señora Betty Valenzuela. Pudimos escuchar muy atentos, con muy buen audio, su primera intervención. Entonces vamos otra vez a reanudar, por favor, el cronómetro. Vamos a poner otra vez el cronómetro en cero. Y vamos a darle ahorita paso a la pastora Maite, que va a darnos también su exposición desde su misma perspectiva evangélica cristiana. ¿Está lista, pastora Maite? Sí. Bueno, pastora. Ya empezamos. Hoy la señora Betty no tratará de defender la fe más las obras, sino solo la salvación por las obras. Veremos que sus argumentos irán dirigidos a menoscabar la fe en Cristo. Incluso irán dirigidos a burlarse de la fe en Cristo. En ningún momento ella ha dejado claro lo que dice la Biblia sobre el poder de la fe. Ella solo defenderá una salvación por obra y no una salvación por la fe más las obras. Partiendo de este punto, ella no defenderá lo que vino a defender, sino solo se opondrá al poder de la fe en Jesucristo. Para que ella defienda lo que vino a defender, no solo debe de probar que la fe no salva, sino que una persona es salva por la fe más las obras, lo que nunca hará. Asimismo, ella solo tratará de oponerse a la salvación solo por fe, como si oponiéndose ganara el debate. Pero es importante que la audiencia sepa que ella no gana solo negando la fe en nuestro glorioso Salvador Jesucristo, sino probando que una persona es salva por la fe más las obras. Para negar el poder de la fe, ella dirá que Santiago escribió que la fe sin obra está muerta, y así hará pensar a muchos que está probando su premisa, pero esto es falso. Para ella probar su premisa, no solo debe de negar que la sola fe salva, sino también de manera especial debe de probar que las obras salvan, porque el debate es salvación solo por fe contra salvación por fe malas obras. Así que ella debe de probar su premisa de que la fe y las obras ambas salvan, y no solo que la sola fe nos salva. El negar algo y hacer creer que esto apoya otra cosa es una falacia. Ella debe de negar la sola fe, pero también probar que las obras salvan, y probarlo con capítulos y versículos que digan textualmente que las obras salvan. Yo la reto a dar un verso que diga que la salvación es por medio de las obras. Por el contrario, yo sí cumpliré con mi premisa. Yo no solo refutaré la mentira pagana de una salvación por obra, sino que también probaré la doctrina bíblica de una salvación sola por fe. ¿Pueden las obras salvar a alguien? No, claro que no. En Romanos 7, del 18 al 19 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo podrá alguien salvarse por las obras si las obras del hombre son malas? El apóstol Pablo decía: quería hacer el bien, pero no lo podía hacer. El que busca salvarse por las obras es porque no se arrepiente de su pecado. Al vivir una vida en pecado, se siente mal delante de Dios, y por esto busca hacer el bien para aplacar el cargo de conciencia. El Espíritu Santo es el que santifica y al no darse latigazo de la espalda. Igualmente, quien hace las obras en nosotros es Dios y no nosotros mismos. Allí lo refleja Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2:10 sigue afirmando: porque somos su hechura suya, creado en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Si Dios la preparó de antemano y Él es el que hace que nosotros la querramos hacer, ¿cómo entonces puede alguien pensar que gana la salvación obrando? Solo alguien que cierra sus ojos a la Biblia puede pensar esto. ¿Las obras salvan? No. Y la Biblia es clara. Número uno, las obras del hombre son malas. Ya la leímos en Romanos 7, 18, 19. Número dos, las obras del hombre son vanidad. Lo dice en Eclesiastés 1, 14. Mirad todas las obras que se hacen bajo del sol. Y aquí todas ellas es vanidad y aflicción de espíritu. Número tres, las obras del hombre son como trapo de inmundicia delante de Dios. Allí lo deja reflejado el profeta Isaías, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Número cuatro, el corazón es perverso y las obras buenas y las malas nacen del corazón. Lo dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Marcos 7 del 20 al 22 nos los dice, pero de decía que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los últeros, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Número 5, es imposible que el hombre haga buenas obras por sí mismo. En Romanos 3, del 10 al 12, nos lo deja reflejado la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Número 6, aunque la mente de mi oponente o de cualquier católico piense que puede hacer lo bueno, no puede. Romanos 8:7 nos deja reflejado, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mi oponente dirá que la Biblia manda a realizar buenas obras. La señora Betty debe de recordar que ya dejé claro que Dios obra a través de nosotros. Allí está reflejado en Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 7, las obras no justifican a nadie. Lo vemos en Romanos 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La señora Betty dirá que habla solo de las obras de la ley de Moisés, pero esto es falso, porque la Biblia aclara que Abraham tampoco fue justificado por las obras, y Abraham vivió ante la ley. Allí lo dice Romanos 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La señora Betty dirá que Santiago contradice a Pablo, pero la Biblia no se contradice. En Santiago 2, versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿acaso Abraham no era salvo antes de esta obra? Claro que sí, porque lo que Santiago no se refiere es a la salvación del alma, sino a mostrarse justo delante de Dios en la vida. Por el contrario, Pablo sí habla de la salvación del alma para el juicio, para el judío, perdón. La palabra salvación tenía dos significados. Número uno, salud, bienestar, que era tener favor de Dios en la vida. Y estar en salvación y justificación, esta justificación se refiere a Santiago. Número dos, salvación y justificación del alma. A esta salvación se refiere Pablo. La señora Betty pondrá a pelear a Santiago contra Pablo porque ella ignora el significado de la salvación y justificación en el pueblo hebreo. Salvación en hebreo es Yahshua, que significa salud, prosperidad, salvación del peligro y salvación de Dios. Por lo tanto, hay
hay que ver que esta palabra, hay que ver esta palabra en su contexto para comprender qué quiere decir Dios con ella. En el caso de Santiago, él está hablando a una iglesia que maltrataba a los pobres. Él no hablaba a los incrédulos. Por lo tanto, Santiago no habla de la salvación de Dios, sino del favor de Dios. Si ellos no obran bien, no tendrían el favor de Dios. Así como Abraham ganó el favor de Dios obrando. Las obras son importantes para ganar el favor de Dios. Claro que sí. Y eso lo sabemos muy bien los evangélicos, porque la Biblia lo aclara. En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero no torcemos la Biblia, ni hacemos poco el sacrificio de Cristo, como quiere hacer hoy la señora Betty. Pero estas obras salvan el alma, claro que no, porque la Biblia también lo dice en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entiendo que la señora Betty hará ver que Santiago dice que las obras salvan, pero esto es falso. Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Es decir, él no coloca dos medios para obtener salvación, sino él deja claro que este único medio, el cual es la fe, debe ser genuino. Y la única manera de probar esto es a través de las obras. Por esta razón, los cristianos obramos no para alcanzar salvación, sino porque nuestra fe es genuina. Es decir, sabemos que recibimos premio por nuestras obras, no, porque ellas no merecen premio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Cuál es la gran obra que los verdaderos cristianos hacemos? Jesús lo dejó claro en Juan 6:28-29. Entonces le digo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le digo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que él ha enviado. Lo que pasa a muchas religiones, gloria a Dios, es que quieren vivir en la carne. Y déjame decirte, dice en Gálatas 5:19-21 que estas son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones e herejía, perdón, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo no quieren dejar las obras de la carne? Entonces buscan alimentar su conciencia realizando buenas obras. La Biblia continúa diciendo, en verdad, lo que un cristiano debe de tener, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este amor del cual habla la Biblia, ¿es de hacer buenas obras? Claro que no. ¿Y esta fe es la de creer en ídolos de yeso? Claro que no. La Biblia es clara. El amor basado en buenas obras y no en el amor a Dios, de nada sirve. Así como tampoco sirve la fe falsa. En 1 Corintios 13:3 dice, y si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ayudar a los pobres no sirve de nada cuando no se hace por otra cosa que no sea por amor a Dios. Para que la señora Betty puede hacer buenas obras, para que ella dice que hace buenas obras para salvarse, porque para ella es un medio de salvación. Así que no las hace por amor a Dios, sino por amor de ella misma. En pocas palabras, las obras que ella defiende hoy no son otra cosa que pensar en ella misma. Las obras que agradan a Dios son las del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es el cumplimiento del gran mandamiento. Lo vemos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Algo que la señora Betty no tiene.
hoy ella no defiende la fe en Dios, sino las obras que ella piensa que salva. El amor de Dios se muestra en guardar su palabra. Allí lo dice en Juan 14:21, y el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando la Biblia dice, hagan obra y serán salvos, jamás. Pero sí dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo sigue afirmando la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 6:40 nos sigue afirmando la palabra de Dios, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En Juan 6:47 nos sigue afirmando la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 11:26 nos sigue afirmando la palabra de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero no solo la Biblia es clara y enfatiza que la fe salva, sino que también enfatiza que las obras no salvan a nadie. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ella dirá que las obras de la ley son solo los sacrificios, guardar el sábado y la circuncisión. Pero esto es falso, porque dentro de las obras de la ley también estaba el ayudar al pobre y al emigrante. Lo vemos en Levítico 19:10. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dentro de la ley también estaba ayudar al huérfano y a la viuda. Lo vemos allí en Deuteronomio 24:20. Cuando sacuda tus olivo, no recogerás la rama que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Así que ninguna obra salva, ni las rituales ni las obras al prójimo, porque la ley de Moisés incluía ambas. Decir que solo las rituales eran parte de la ley es mentir y torcer la Biblia. Por último, la señora Betty ha venido a defender una doctrina que ya no existe en el catolicismo. La Iglesia Católica firmó con los luteranos la declaración conjunta que la salvación es por gracia y solo por medio de la fe. Además, confesó confesó que la fe salva y capacita al creyente para realizar buenas obras. Esto es tomado de la página oficial del Vaticano, de la declaración de fe firmada por la Iglesia Católica junto a los luteranos. El numeral número 15 dice, juntos confesamos solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvadora, y no por algún mérito nuestro. Somos aceptados por Dios y recibimos al Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Numeral 37, juntos confesamos que las buenas obras y una vida cristiana de fe, esperanza y amor surgen después de la justificación y son fruto de ella. Así que la señora Becky hoy defiende una doctrina vieja, anacrónica y caducada, por lo que todo lo que ha dicho y dirá en este debate es sin valor actual. Si aún en el catecismo se encuentran restos de esta falsa doctrina pagana, es porque existen momias, teólogos y fanáticos que
que defienden esta herejía, pero ya el papado se ha declarado contrario a la salvación por obra y en apoyo a la salvación por fe. La señora Betty no solo ha sido refutada por la Biblia, sino por su propia iglesia del siglo XXI. He sido muy clara en mi intervención y espero que la señora Betty no evada mis argumentos y que los enfrente, que nos explique cómo el magisterio católico del siglo XXI refuta todo lo que ella ha dicho y dirá en este debate. La Biblia es clara, no existe una división entre las obras de la ley y buenas obras, porque toda buena obra está incluida en la ley de Moisés. El amor al prójimo, ayudar a los hermanos huérfanos extranjeros, todo esto está ordenado en la ley de Israel. Por lo tanto, toda obra que la señora Betty defienda son obras de la ley. Y de esa manera ella confiesa que está separada de Cristo. La Biblia dice, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Espero que después de este debate ella acepte a Cristo en su corazón y se convierta para que sus pecados le sean perdonados y sea salva por la fe en Jesucristo. Gracias a todos por su atención y espero que la oponente no evada lo que yo he puesto en mi tiempo de mi intervención, y en los próximos tiempos estaré refutando los argumentos de ella y defendiendo los míos. Ya terminé mi intervención, ya podemos pasar a las preguntas. Gracias, pastora. Muy bien. Bueno, entonces escuchamos también a la pastora Maite también hacer su intervención desde su misma óptica cristiana evangélica. Bueno, entonces vamos a ver, van tres preguntas, una formulación de un minuto con tres minutos de respuesta. Si vamos a seguir la misma secuencia como se acordó, entonces empezaría en primer lugar la señora Betty Valenzuela. No sé si quieren que hagan las preguntas intercaladas, o empieza Betty y termina Betty. No sé cómo acordaron lo de las preguntas. Intercaladas. ¿Intercaladas? Sí, intercalada. Bueno, entonces empiece primero Betty, formula tu pregunta y la pastora y yo vamos a apagar los micrófonos. Adelante, por favor ponemos otra vez el cronómetro en cero. Reanudamos el cronómetro para estar pendientes. El cronómetro, por favor. Listo. Betty, tienes un minuto para formular tu pregunta. Bien, muchas gracias. Bueno, Maite está aceptando que la fe produce buenas obras. Aquí la pregunta sería, entonces, Maite, ¿estás de acuerdo que las obras son necesarias? Esa sería mi pregunta. Bueno, mi respuesta es que toda fe produce buenas obras. Gracias. Bien, entonces parece que las preguntas muy cortas, respuestas también muy cortas. Entonces, en este caso, sí, pastora, puede formular su pregunta. La Biblia trae muchos versos que dicen literalmente que el que cree es salvo, como Juan 3, 15, 16. ¿Cuál verso de la Biblia con capítulo y versículo dice de manera literal el que haga obra es salvo? Esa es mi pregunta. Sí, muchísimas gracias, Maite. Claro que sí, esa pregunta me encantó. Gracias por preguntármela. ¿Ya puedo responder? Adelante, tienes tres minutos. Ok.
literalmente ella tiene razón cuando dice que la Biblia dice que que hay pasajes bíblicos que dicen que la salvación es solamente aleluya, Señor Jehová, y soy salva. Qué fácil salvación, ¿no? Tengo 3 minutos para responder, la verdad. Ok, le voy a responder con palabras del Señor Jesucristo en Mateo 25, versículo 31, que dice que el juicio, aquí está hablando del juicio de las naciones. Estamos hablando que dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces será sentado en su gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Estamos hablando del reino de Dios, apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino se preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Verso 36, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí, de la Reina Valera. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo estuve hambriento? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermanita Maite, aquí hay un texto bíblico donde está hablando el Señor Jesús, literalmente, que va a apartar a las personas, ¿verdad? Obviamente, a las personas, que porque hicieron obras. Ahí no dice, es que porque tuvo muchísima fe, como Maite tuvo muchísima fe. Yo no digo que la fe no salva, claro que la fe salva, y lo dije muchas veces, pero aquí está hablando el Maestro, el Señor de señores, el Señor Jesús. Si quieres te la vuelvo a repetir porque creo que no me estás poniendo atención. Entonces en el 44 dice, también ellos le respondieron diciendo, Señor, en el 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Ahí está hablando de los que no hicieron buenas obras. Esa es mi respuesta, hermana Maite, adelante. Bien, entonces vamos ya a la segunda pregunta. En este caso vamos a intercambiar el formato. Entonces empezaría la pastora Maite, adelante, pastora, tiene un minuto. Bueno, mi segunda pregunta sería: la Biblia dice literalmente que la salvación es por medio de la fe. En Efesios 2:8 lo dice. ¿Cuál verso de la Biblia dice que la salvación es por medio de las obras? Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias. Entonces, la apologista Betty Valenzuela tiene también 3 minutos para responder esta pregunta. Colocamos otra vez el cronómetro. Adelante. Otra vez voy, es que lo que pasa es que no me están poniendo atención al parecer, pero otra vez se la voy a leer de la Reina Valera. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia, ahí no dice por medio de la fe. O sea, hay que poner atención a la escritura y hay que leer bien para no cometer errores. Efesios 2, versículo 8 de la Reina Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanita Maite, ahí dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primer error, somos salvos por gracia por medio de la fe, eso lo dice la Reina Valera. Y ahora dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está hablando de las obras de la ley, que en mi exposición lo expuse perfectamente. Pero usted está tirando a la basura el versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces ahí está hablando, primeramente está diciendo Pablo, no vas a ser justificado, no vas a ser por las obras de la ley, que tú muy bien, ya lo leíste, que me gustó mucho que recalcabas las obras de la ley, porque así lo dice la Biblia, hermana. Pero aquí en el versículo 10 dice el mismo Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
En el versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahí está hablando de las obras de la ley, que esas son trapos de inmundicia, que bien leíste otra vez Isaías 64, me encantó que hayas leído eso, hermanita. Ahí está hablando de las obras de la ley. El problema, y lo dije desde un inicio con ustedes, es que confunden las obras de la ley con las obras de justicia, porque aquí en Mateo 25, del versículo 31 en adelante, claramente nos dice que Jesucristo va a apartar a los que hicieron buenas obras, a las obras que le agradan a él, y las obras de la ley son inmundicia, incluso es maldición, como lo dice el mismo Pablo. Por eso esa es la confusión, hermanita Maite, de la confusión de ustedes, que se quedan solamente con el verso 8 y se les pone una venda en los ojos y ya no quieren leer más, ya no quieren leer el contexto. Ese es el problema de no pertenecer a la Iglesia de Cristo, que es quien nace la Biblia. Entonces, esa es mi respuesta, que Pablo habla también, habla de las obras de la ley en ese texto que me das, y en el 10 habla de las obras de justicia. Y somos salvos por gracia, hermanita. No somos salvos por fe, somos salvos únicamente por la gracia de Dios, que también lo dijiste en el Concilio de Trento, eso se dijo, pero las obras no se apartan jamás, porque aquí mismo en Mateo Jesús está diciendo, no las aparta de su gracia, o sea, de la fe, es fe más obras, no se pueden separar. Gracias, esa es mi respuesta. Bien, entonces vamos ya al tercer ciclo de preguntas, en este caso entonces, haría la señora Betty Valenzuela y contestaría la señora May. Gracias. Ella se está aferrando muchísimo en su exposición que la salvación es solamente por fe y solamente por fe, y de ahí no la saca nadie, y se está cerrando cuando se habla de las obras de la ley, aunque ella misma la repite. La pregunta sería, hermana Maite, ¿tú crees que el diezmo es buena obra y que Dios no la toma en cuenta? Esa sería mi pregunta. Si el diezmo que algunos hermanos grupos no católicos piden con tanta, que se aferran y que si no lo das, está robando, esa es una obra, hermana. Aquí la pregunta sería, ¿tú crees que es buena obra y que Dios no los toma en cuenta? Gracias. Bien, entonces tiene la pastora Maite 3 minutos para responder la pregunta de Betty Valenzuela. Adelante, pastora. Bueno, esto que acaba de decir la señora Betty es obediencia a Dios, pero esto no es fe. Esto es obediencia a Dios. Dar el diezmo es obediencia a Dios, es obediencia a Dios y es una obra. Esa es mi respuesta. Bueno, la tercera pregunta es, Jesús a los judíos que no eran sus discípulos, como el joven rico, le recomendaba ser salvo por cumplir los mandamientos. ¿Por qué razón, cuando él hablaba con sus discípulos, jamás le decía esto, sino solo hablaba de creer en él y su Padre? Lo vemos en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perdóname, que se me fue lo del... Es que estoy yo aquí sola haciéndolo todo y se me fue lo del... ¿Vuelvo a hacerte la pregunta? Sí, por favor. Sí. Discúlpame, es que estoy yo sola aquí, no. Estoy formulando. Estoy haciéndolo todo yo sola. Bueno, vuelvo a volverte a confesionar la pregunta. Jesús a los judíos, que no eran sus discípulos, como el joven rico, les recomienda ser salvo por cumplir los mandamientos. ¿Por qué razón, cuando él habla con sus discípulos, con su discípulo, jamás le decía esto, sino solo hablaba de creer en él y su Padre? Juan 5:24 lo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bien. Tienes 3 minutos para contestar, Betty. Sí. Aquí la respuesta, hermanita, sería la siguiente. ¿Al joven rico le mandó a cumplir los mandamientos porque estaba bajo la ley? Bueno, no te voy a hacer la pregunta, o sea, yo me estoy respondiendo sola, ¿no? El joven rico, hermanita, era judío, no era cristiano. Entonces, pues por eso está pues abajo otro pacto, ¿no? Pero bajo tu pregunta que dices, yo te respondería con este texto que es Primera de Pedro 3:21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de una buena conciencia. Es decir, si tú tomas literalmente, y si lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? El que crea en mí será salvo. Sí, pero entonces, ¿yo qué hago con Primera de Pedro, donde dice que el bautismo salva? Entonces, ¿ya me bautizo y ya soy salva, hermanita? ¿Ya? No, es que la salvación es un proceso. Es un proceso que la Iglesia Católica tiene bien definido y que ya lo expuse en mi primera exposición. Esa sería mi respuesta. Y entonces, sí, de verdad, te faltaría a ti entonces la última pregunta. Adelante. Gracias. Hay un texto bíblico que diga que la salvación es solamente por la fe. Si es sí, por favor, me gustaría que me lo dieras. Y si es no, pues nada más sería no, ¿verdad? Esa será mi pregunta. Hay un texto bíblico que diga, vamos a ser salvos solo por la fe. Gracias. Adelante, pastora, tiene 3 minutos. Efesios 2:8 dice que es solo por la fe. Esa es mi respuesta. Bien, gracias. Entonces, ahora sí, ya después, esta ya es entonces la segunda parte, que serían 15 minutos de refutación o refuerzo de lo que se escuchó del lado contrario. Y como se había acordado, entonces vuelve a empezar la señora apologista Betty Valenzuela. Está atrás el cronómetro en cero, faltando también unos 2 minutos, te aviso. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Se dijo muchas cosas. El problema de nuestros hermanitos es ese, o sea, que por ejemplo, pues yo les sugeriría como obra de misericordia que la Iglesia Católica tenemos, obras de misericordia, pues estudiar bien un tema, ¿verdad? Y no nada más leer lo que nos digan, porque ahí es donde, pues sí, yo creo que ahí sí incurrimos en el error. Y por lo mismo, pues no se dio cuenta que toda su exposición yo ya se le había dicho. Perdón. A ver, es que le quiero mostrar algo. Conforme a las preguntas que ella dijo, no le hace que se me vale el tiempo. Ok, ahí está. Lo que pasa es que voy a abrir Facebook en mi computadora porque a Maite le quiero mostrar algo. Bien. Dice ella que no dije que la fe más obras no salvan. Sí lo dije. Todo el libro de Santiago lo dice, solamente por el tiempo no lo pude exponer. Pero yo sí digo, y la Iglesia Católica dice, que somos salvos por gracia mediante la fe, y las obras son necesarias para nuestra salvación. Y di muchos textos bíblicos que no pienso volver a repetir, porque sería otra vez volver a mi primera exposición. Dice también que la salvación es por medio de las obras, y que hay que le dé un texto. Hermanita Maite, es que es el problema que no me pusiste atención en mi exposición. Yo lo dije desde un inicio. Yo no digo que la salvación es solamente por obras. Por favor, regresa al video y te vas a dar cuenta que lo que la Biblia dice es que la salvación es por fe, pero también es por obras. Ese fue tu error, que no me pusiste atención. Ella habla y habla que las obras son malas para la salvación. Y ahí tiene razón. Lo único que ella no está poniendo atención es que son las obras de la ley, hermanita. Ahí está tu error.
que son las obras de la ley, de las obras malas que habla la Biblia. Por esas no vamos a ser salvos. Esas son como trapos de inmundicia, que tú misma lo leíste en Isaías 64. Efesios capítulo 2, versículo 10, ya lo expliqué. Ya expliqué del 8 hasta el 2, hermanita. No pienso volverme a repetir. ¿Por qué? Porque ya sería también perder tiempo. Ya mostré en Efesios que Pablo dice que habla de las dos tipos de obras. Ella dice, ¿las obras salvan? Ella dice que no, la respuesta es no, hermanita Maite, no solo las obras salvan, no, es fe más obras, esa es la creencia de la Iglesia Católica. Sigues hablando de las obras de la ley y lo repites constantemente. Dices también que la Biblia no manda a hacer buenas obras, hermanita, ya te leí muchos textos bíblicos que no pienso volver a leer, a decirlos, ahí está en el video. Dice también que las obras no purifican, hermanita, en Romanos habla de las obras de la ley, esas obras no purifican, vuelves a decir. Dices tú que Abraham, ya te leí, donde Abraham, yo creo que te lo voy a volver a leer, Abraham dice que fue justificado por la fe, pero no dice que es justificado por la fe sola. Sin embargo, en Santiago 2:22 dice que no solo por la fe, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí está, hermanita. O sea, cuando la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe, tienes razón, pero no solo por la fe, porque Santiago dice que fue justificado por la fe y por sus obras. Te lo vuelvo a repetir para que me pongas atención. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Ahí está metiendo las obras de misericordia, ¿ok? Ahora, dices que Santiago hablaba a una iglesia. Sí, tienes razón, pero en Efesios, que tú tan aferradamente te aferras en Efesios, también Pablo le escribió a Éfeso, hermanita. La carta a los Corintios también se la escribió a la iglesia que estaba en Corinto, a la comunidad de Corinto, hermanita. La carta de Pablo a los Romanos también se la escribió a los Romanos, no se la escribió a los mexicanos ni a los americanos, a los no, hermanita. Cada carta va dirigida a una comunidad, es decir, a una iglesia, a una comunidad, vaya, no era a todo Éfeso, era a la comunidad que estaba en Éfeso. Cuando le escribe la carta a los Romanos, no le escribe la carta a todo Roma, le escribe a los Romanos. Entonces yo te refutaría con eso. O sea, si tú dices que Santiago le escribe a una comunidad, entonces me vas a refutar. Entonces vamos a echar a la basura cuando Pablo le escribe a las diferentes comunidades, ¿no? Entonces ahí también está refutada. Hay que estudiar un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, me encantó que lo hayas mencionado, porque fíjate bien cómo dice ahí, ¿eh? Vamos a leerlo aquí rápidamente. Primera de Corintios 13, soy muy lenta en la computadora, ¿eh? Versículo 13, vamos a ver qué dice. Dice, de la Reina Valera, me gusta leerla. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, déjame quitar el celular. Pero el mayor de ellos es el amor. Maite, ¿por qué aquí Pablo? ¿Por qué Pablo pone más arriba el amor que la fe? Vuelvo a leerla. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellos es el amor. Biblia Reina Valera de 1960, hermanita. Me gustaría, yo te iba a hacer esa pregunta, pero mejor te quise hacer otra pregunta. Ahora, dices que las obras que agradan a Dios son las del amor. ¡Claro! Por eso te pregunté. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que hay obras que agradan a Dios, que tienen que ir con la fe, hermanita? Segunda refutación, ya no sé cuántas más. Dices también que yo pienso que las obras salvan. Hermanos, regresen el video. Yo no dije que las obras salvan. Ese es el error de que alguien te dicte un tema y te lo escriba y tú nada más que tú lo leas como una ametralladora, hermanita. No, hay que poner atención en la exposición de tu oponente para que me pueda refutar. Yo no dije que las obras salvan. Eso sí lo hubieras tú rayado, hermana. Yo dije que fíjate bien, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y las obras es un complemento. Haz de cuenta que se perfeccionan. Hay un texto bíblico que no me acuerdo si te lo di, pero dice que las obras perfeccionan esa fe.
¿ok? Yo no dije eso, no pongan palabras en mi boca. Dices también que no hay un texto donde están las obras juntas con la fe, hermanita. En Santiago dice perfectamente, en más, en Abraham, la fe, Abraham fue salvo por las obras y por su fe, hermanita. Entonces, yo no sé, no sé por qué no me estás poniendo atención. Dices también que el diezmo es una, fíjate, aquí tú te estás contradiciendo, y sí te voy a pedir que sí analices eso, hermanita, porque obviamente el diezmo es una obra, y es una obra de caridad, bueno, para ustedes. Entonces tú dices que el diezmo es la obediencia a Dios. No, hermanita, el diezmo no es una obediencia a Dios, el diezmo es una obra, es obediencia a Dios, claro que sí, pero el obedecer a Dios es una obra, hermana. Por eso dice Jesucristo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ok, dices que sí es solo por la fe, pero yo te pido un texto bíblico donde tú me dices que, ay, no sé si me va a alcanzar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Te faltan todavía 7 minutos. Ok, voy a ver si puedo, porque, es que esto me está fallando mucho, pero permítanme, por favor. A ver, híjole. Ay, no, ya hice aquí algo malo. Ay, no, no puede ser. No me preparé con esto, se me olvidó, perdón. Uy. No puedo. A ver, ella mencionó, hermanos, que si hay un texto bíblico que diga solo por la fe. Pero yo pensé, aquí lo tengo, yo pensé que ella era de la misma creencia de su esposo. A su esposo le han preguntado que si hay un texto bíblico que diga que si somos salvos solo por la fe, y dijo él que no. ¿Le voy a mostrar? Entonces, pues ahí se contradice, ¿no? Pongan atención, por favor. ¿Me pueden poner en la pantalla, no sé, el que esté atrás de los controles, Eduardo? ¿Me puedes poner aquí en la pantalla? Que se vea toda mi pantalla, por favor, antes de que se me termine el tiempo. Bueno, en eso vamos a mirar a ver si se puede, porque lo que habíamos acordado era que se iba a colocar en sí, no, pero a mí, por favor, Eduardo, nada más, es bien rapidito. Pónganme no. A mí solamente en la pantalla. Les voy a mostrar algo. Yo le pregunté a ella que se vea un texto bíblico que dijera que si somos salvos por la fe sola. Por favor, Eduardo, ponme otra vez la pantalla. Y ella dijo que sí hay un texto bíblico, pero yo, ahí va, a ver si se escucha. Betty Valenzuela, no es lo que dice. Uy, no. Apagaste tu micrófono, Betty. Apagaste tu micrófono. Perdón. Betty. Sí, perdón. Bueno. El tiempo sigue corriendo. Ella dice, sí, yo sé. Ella dice que no, que si hay un texto bíblico que diga que somos salvos, solo por la fe, pero bueno. Ya aquí no pude. Bueno, sigo. En mi siguiente exposición, en la contrarrefutación, se lo voy a mostrar. ¿Qué más dijo la hermanita Maite? ¿Qué más dijo? Ah, ok, dice que... Bueno, pues miren, hermanitos, aquí hay un problema. Que en mi exposición le mostré todos los textos bíblicos, ¿verdad? Que la Iglesia Católica hace referencia y es la posición de ella. Ya me acordé. Perdón. Ella me mencionó al Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, yo la voy a refutar. Ese es el problema de no entender nuestro catecismo. ¿Por qué? Pues porque no son católicos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí se lo voy a enseñar, aquí lo tengo,
En el numeral 55 dice lo siguiente, hermana Maite: esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Y ya que a ustedes les gusta leer el Catecismo de la Iglesia Católica, les voy a sugerir que lean desde el 1999 hasta el 2008, y ahí va a decir que la justificación, bueno, yo porque ustedes mencionaron el Catecismo, ¿sí? Yo pensé que eran pura Biblia. De hecho, es ridículo que mencionen el Catecismo de la Iglesia Católica cuando no son católicos, ¿no? Y lo usan para refutar, pero pues ahí sí quedan muy, muy mal parados, porque el Catecismo dice otra cosa. Ahora, en el Concilio de Trento, también, hermanita, no dice que somos justificados solamente por la fe. Incluso esa doctrina es de Martín Lutero y ustedes la abrazan. O sea, yo eso ya lo dije yo desde un principio. Pero vamos a ver qué decían los apóstoles. ¿Qué te parece sobre este tema? Ya que tú mencionaste el Catecismo, yo te voy a mencionar al mismo Trento, que no dice eso, y también te voy a mencionar lo que dice la Didache. Sí sabes qué es la Didache, ¿verdad? Ok, la Didache es la enseñanza de los apóstoles, es decir, de la iglesia primitiva. Mira nada más para que la busques en el capítulo 16, versículo del 1 al 2 de la Didache, que es más o menos allá por el año 160 después de Jesucristo. Dice lo siguiente: vigilad sobre vuestra vida, que no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, si no estáis preparados, porque no sabéis la hora que va a venir el Señor. Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Ahí está, hermanita, ¿qué dice? Inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe. Como también aquí mismo lo viene a decir Primera de Corintios 13:13, ¿no? Que es más grande el amor que la misma fe. Entonces, eso lo está diciendo la misma palabra de Dios y la Didache, que te encargo que la leas, vuelvo a repetir, porque sé que no me pones atención. Capítulo 16, versículo del 1 al 2. Estoy hablando del año 160. Muchísimas gracias. Termino con mis 15 minutos de refutación. Gracias. Entonces puedes apagar el micrófono. Escuchamos entonces la intervención, la segunda intervención de la señora apologista católica Betty Valenzuela. Ahora también le va a tocar el turno a la pastora evangélica Maite Gutiérrez. Va a tener también 15 minutos de refutación o de refuerzo. Adelante, pastora Maite. Oh, I'm sorry. Es que estoy yo sola aquí con todo, la misma vez me estoy viendo, lo vuelvo a repetir entonces. Ella dijo cosas que yo jamás dije. Ella dijo que yo dije que no hay que hacer buenas obras. Yo jamás dije eso. Dijo que yo dije que Santiago le escribe a una iglesia. Yo no dije eso. Yo dije que él le escribió a una iglesia que maltrataba a los pobres. Yo jamás mencioné el Catecismo. Ella dice que yo le acusé de que dijo cosas que ella no dijo. ¿Acaso ella no sabe que yo estaba exponiendo y no refutando? Así que yo no me referí a algo que ella había dicho. No existe un solo verso en la Escritura que una las obras con la salvación del alma. Los versículos que ha torcido la señora Betty hablan de la salvación y justificación terrenal. La fe y la perdón, pastora, conectadas. Pastora, el cronómetro, por favor, párelo porque no veo a Betty Valenzuela. La fe y las obras están conectadas en varios pasajes de la Biblia a la salvación terrenal. Por ejemplo, la fe como salvación y justificación terrenal. En Marcos 5:34, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El anterior verso, Jesús hablaba de la salvación de una enfermedad
y no de la salvación del alma. Las obras como salvación terrenal la vemos en Santiago 2 del 21 al 25. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Asimismo también Raá la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En ambos la Biblia habla de salvación terrenal, es decir, alcanzar el favor de Dios en el caso de Abraham y salvar su vida en el caso de Raá la ramera. Yo no vengo a defender la salvación terrenal. Vimos que la señora Betty no dio ni un solo verso que hablara de la salvación celestial respecto a las obras. Mas, sin embargo, yo di muchos pasajes sobre la salvación celestial respecto a la fe. La señora Betty no citó ni un solo verso que diga el que realice obras tiene vida eterna. La señora Betty confunde la gracia con el único medio de salvación que es la fe. Este debate no se trata del por qué somos salvos por gracia, sino del medio o de los medios de salvación. La señora Betty ha tratado impunemente de separar la justificación de la salvación, lo cual es una grave herejía. Ambos son inseparables, porque al recibir uno se recibe el otro, y si está uno, está el otro. Todo justificado es salvo y todo salvo es justificado. Por eso la Biblia deja clara que ambas cosas vienen por la fe. Por la fe somos justificados. Lo vemos en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe somos salvos. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que ambas ocurren por el único medio de la fe y no ocurren por las obras. Hemos visto a la señora Betty tratar de confundir al público torciendo la palabra de Dios, alegando que hay diferencia entre las obras de la ley y las buenas obras. Esto es falso. Yo dejé claro en mi exposición que las buenas obras están incluidas en las obras de la ley. Ayudar al prójimo y al emigrante. Lo vemos en Levítico 19:10. Dentro de la ley también está el ayudar al huérfano y a la viuda. Lo vimos en Deuteronomio 24:20. El propio Jesús dejó claro que el amar al prójimo estaba dentro de los dos mandamientos que resumían la ley y los profetas. En Mateo 22, del 38 al 40, dice: este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto refuta todo lo que la señora Betty ha dicho en este debate. El Nuevo Testamento jamás critica las obras de la ley en cuanto a ser misericordia, porque el amor al prójimo está en ella. El Nuevo Testamento condena salvarse por ella, que es lo que hoy defiende la señora Betty. No existen buenas obras fuera del mandamiento del amor al prójimo. Si Betty encuentra una sola obra hecha al prójimo que no esté dentro del mandamiento de la ley y de los profetas, que lo diga o calle para siempre. Tomemos un texto que los católicos dicen que son buenas obras. Primera de Timoteo 5:10. Que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Cada una de estas obras son parte de la ley. Número uno, lavar los pies. Los hermanos de los sacerdotes lavaban a los sacerdotes. Lo vemos en Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Jesús nos hizo sacerdote, así que el lavamiento está en la ley. Número dos, educar a los hijos, Deuteronomio 4:9, y enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, así que educar a los hijos está en la ley. Número tres, practicar hospitalidad,
lo vemos en Éxodo 23, versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Así que practicar la hospitalidad está en la ley. Número 4, socorrer a los afligidos. Lo vemos en Deuteronomio 22, 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y ayudarás a levantarlo. Socorrer a los afligidos también está en la ley. Es una gran falacia separar la ley de las buenas obras, porque las buenas obras son parte de la ley, que sabemos que no salvan a nadie. Refutaré la idea de que dicen que el bautismo es una obra que salva. El bautismo no es una obra que salva. ¿Por qué? Porque el creyente no la realiza él mismo, sino se la realizan a él. El creyente no bautiza a nadie, él es bautizado, por lo que no es obra que él realiza. La salvación vino por una obra, no hecha por nosotros, sino hecha por Cristo en la cruz del Calvario. De nosotros solo queda recibir por medio de la fe esa obra realizada por otro, es decir, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Leamos Tito 3 al 5. Nos salvó no por obra de justicia que no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja claras varias cosas. Número 1, que no somos salvos por obra de justicia, es decir, que es importante que las obras nos justifiquen delante de Dios. Número 2, no somos salvos por algo que nosotros hacemos, porque tanto la misericordia como el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo es obra de Dios. La misericordia de Dios lo vemos en el Salmo 7:1. Alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El lavamiento de la regeneración la realiza Dios. Lo vemos en Juan 13:8. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús, ¿qué le respondió? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. En Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La renovación en el Espíritu Santo es obra de Dios. En Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La señora Betty, de una manera encubierta, ha tratado de hacer ver que las obras son independientes a la fe, pero esto es falso. Las obras son producidas por la fe. Lo vemos en Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Notemos que la piedad y el afecto fraternal y el amor van después que la fe, porque la fe es el principio de todo. El propósito de Pedro es poner a la fe como inicio de todo, como la puerta que nos lleva a Cristo y Cristo a Dios. Si Jesús es la salvación, entonces salva lo que nos lleva a él. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo se llega a Cristo? ¿Cuál es el único camino para encontrarse con Jesús? Es la fe. Lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las obras no salvan, sino que agradan a Dios, que ya nos salvó, refutando la falacia de usar a Santiago para contradecir la Biblia. El pasaje de Santiago ha sido usado para contradecir a la propia Biblia, pero esto lo refutaré muy fácilmente con la ayuda de Dios. Número 1, ¿dónde aquí habla de salvación del alma? En ningún lugar lo leemos. Santiago 2:21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar
el alma de Abraham fue salva en este momento? Claro que no. Abraham ya era un hombre justo delante de Dios antes de esto. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fue salva el alma de la ramera solo por haber escondido a los hebreos. Claro que no. Parece que la señora Betty no sabe que para un hebreo como Santiago, y Santiago escribió no a los gentiles sino a los judíos, la salvación no solo significa salvación del alma, sino también salud, bienestar y bendición. Aquí Santiago está diciendo que Abraham encontró favor y bendición delante de Dios por creer y por obedecer, así también la ramera. Pero Abraham ya era salvo y la ramera necesitó creer en el verdadero Dios para salvar su alma. Además, veamos que Santiago no dice que las obras salvan como un medio, sino que perfeccionaron al único medio de salvación. Lo vemos allí. Gloria a Dios, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Allí lo seguimos viendo en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El texto dice, y creyó Abraham. Y la escritura no puede ser quebrantada, como dijo el mismo Jesús en Juan 10:35. Si llamamos dioses aquello a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Dónde dice Santiago? Obró Abraham y le fue contado por justicia. En ningún lugar. Así que Santiago solo usa la retórica para hacer ver que el único medio de salvación es la fe. Y este único medio es mostrado en las obras, y eso nadie lo niega. La fe se perfecciona en el amor, en las buenas obras, en la consagración, en la santificación del creyente y en muchos otros importantes aspectos de la vida cristiana. Pero nada de esto es un medio para salvarse, sino para perfeccionar al único medio de salvación, que es la fe. Así que he refutado la falacia de usar a Santiago para contradecir la escritura, la cual dijo Cristo no puede ser quebrantada. El mismo pasaje de Santiago dejó claro que las obras son producto de la fe, porque son las que prueban que la fe existe. Leemos, porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que las obras siempre existen cuando existe la fe. Por ejemplo, alguien pregunta, muéstrame tu inteligencia contándote un millón. Esto quiere decir que la inteligencia produce facilidad para las matemáticas. O muéstrame tu salud realizando estos ejercicios físicos. Es decir, que un cuerpo saludable produce habilidad para ser físicamente, para hacer fuerte físicamente. La fe produce obra. Así que si no existe las obras, no existe la fe. Es como que alguien nos diga, tengo una gran compañía productora de relojes, pero no tengo reloj. La afirmación sería falsa, así como es falsa una fe que no tenga obra, porque la fe produce obra. La fe produce obra, pero las obras no producen fe. Aunque la Biblia dice que la fe viene por el oír, este oír no es una obra, porque es de Dios. ¿Quién abre nuestros oídos? No nosotros mismos. Mateo 11:15 dice, y el que tiene oído para oír, oiga. Es claro que Jesús no hablaba de sordo, no sordo, sino de lo que Dios abre sus oídos con su gracia. Tito 2:11 dice, porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios es el que literalmente abre nuestros oídos. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Así que no es obra nuestra, sino de Dios, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. He refutado todos los argumentos de mi oponente, algo que ella no ha podido hacer con los míos. He terminado. Bien. Muy bien, entonces vamos entonces ya a la última parte, que es una contrarrefutación, que también puede ser un redondeo de la idea general de este interesante debate que ha sido de parte y parte
muy bueno, me parece que han dado muy buenos argumentos, y sobre todo porque ambas se han comportado a la altura y han dado ejemplo también, ya que no es común ver en un debate a dos mujeres cristianas, sobre todo dando a exponer sus argumentos. Bien, entonces vamos, reanudamos por favor el cronómetro, por favor, para que quede otra vez en cero. Vamos a poner otra vez el cronómetro en cero y vaya la última parte, que son 10 minutos de contrarrefutación, que sería para la apologista católica, la señora Betty Valenzuela. Adelante, Betty Valenzuela. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿de dónde sacas, hermanita Maite, que la justificación de que la Biblia habla es terrenal? Ahí me perdí totalmente. Esa te la sacaste de la manga, como decimos los mexicanos, ¿no? Aguas, porque en Apocalipsis dice que hay de aquel quien le quite y le ponga. Pero me llama la atención cómo sigue aferrada con Abraham, ¿verdad? Si Abraham claramente dice en Santiago, es que es el problema que no me está poniendo atención. Santiago 2:21, del 21 al 22, anótalo, hermanita, por favor. Cito textualmente: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya lo he repetido no sé cuántas veces y ella, bueno, yo creo que está nerviosa porque ya no sabe ni qué decir, ¿no? Es normal cuando uno no tiene un tema bien establecido. Me gustaría enseñarle que el mismo, vamos a ver quién la refuta a ella. Híjole, a ver, otra vez, ya se me perdió aquí. Hermanitos, es que no me estén mandando mensajes ya, porque se me pierde, no, ya se me perdió otra vez. Ay, no. Ok, parece que aquí está. Pónganme mucha atención. Por favor, no me manden mensajes en este momento, o ni me llamen porque ni los estoy leyendo. Ok, ahí va. Escuchen, por favor, con atención. La palabra de Dios, y tú me estás obligando a mí a buscar un verso en la escritura que tú sabes que no existe, ¿verdad? En cuatro palabras diga: salvos por fe sola. Esas cuatro palabras así literales, o en su defecto que usted en palabras literales me muestre el versículo que dice salvos solamente por la fe. Cinco palabras. ¿Existen esos dos versos o su doctrina no está en la escritura? Esa es mi pregunta. Si puede mostrármelo, diga sí, si no, no. Adelante. Primeramente tú estás violando, ¿verdad?, la misma escritura, porque tú estás diciendo que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y tú me estás obligando a mí a buscar un verso en la escritura que tú sabes que no existe, ¿verdad? Bueno, cuatro palabras. Yo creo que este debate, cuatro, yo creo que palabras, ya es una, diga. Es una ridiculez, discúlpame, no te estoy ofendiendo, pero yo pensaba que creían en lo mismo, o sea, que tu esposo creía, Maite, en que sí existía un texto en la Biblia donde dijera que la salvación es solamente por la fe, y él dice que no, y tú dices que sí, me das Efesios 2:8, entonces, pues, ya me perdí, ¿no? Yo no sabía eso, ahí sí estoy, me sorprendiste, pero bueno. Ya te refuté otra vez con Abraham, ya van como cuatro veces, ya no voy a volver a mencionar a Abraham, porque Santiago 2 dice que sí fue justificado por las obras y te lo explica literalmente. Tú te contradices, hermanita Maite, cuando dices que sí son buenas las obras, dices que sí, que las obras son buenas y las mencionas, que eso sí me gusta que lo menciones, pero por otro lado dices que no, que somos salvos solo por la fe, y cuando te pide un texto bíblico dices que no lo hay, aunque tu esposo diga, perdón, dices que sí lo hay, aunque tu esposo diga que sí lo hay, entonces ya me perdí yo de qué religión es una, de qué religión es otra, pero bueno, ¿no? Me pides un texto, y esto sí me gustó que lo hayas dicho, me estás pidiendo un texto que hable de la vida eterna. Tú no sé de dónde sacas que la justificación allí habla de los de la vida terrena y no sé de dónde sacaste eso, lo voy a investigar porque la Biblia yo no la he leído, tú tampoco me lo has dado, o sea, eso es pura opinión tuya. Te voy a leer donde Jesucristo mismo, el Señor,
No, no le creíste a Santiago, hermanita, no le creíste a Pablo, no le creíste a Juan, no le creíste a Lucas. Vamos a ver si le crees al Señor Jesucristo, ese que dices que es tu Dios. Te lo voy a leer ahora sí, bien pausadito, en Marcos 10, versículo del 17 al 30. Vamos a ver si habla de vida eterna o si habla de vida terrena, como tú lo dices tan aferradamente, y ahí ya me perdí, ¿no? Va. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ahí va, ¿eh? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahí está hablando de vida eterna, hermanita, no está hablando de vida terrena. Repito, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Y tú bien sabes que en el dinero, en la idolatría, porque me puedes tú sacar, es que habla del dinero, ya los conozco. Entonces, fíjense, Jesús dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Te fijas, hermanita? ¿Qué los apóstoles no creían en Jesús como lo creías tú? ¿Qué no decían que Jesucristo era Dios y creían en él como lo dices tú? ¿Qué los apóstoles no proclamaban con su boca que él era el Salvador como lo dices tú? Pero aquí dicen ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque es muy difícil entrar al reino de los cielos. No, hermana Maite, no es como tú lees y ya lo lees literalmente. Imagínate nada más, qué fácil, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Ya lo dije, ya soy salvo. No, hermanita Maite, eso no es así. Porque Jesucristo aquí está diciendo él mismo que qué difícil es. Y tú me la estás poniendo muy fácil, no es así. Hermanitos evangélicos, cuando su pastor le diga, este es un consejo mío de Betty Valenzuela, cuando su pastor le diga: si no diezmas te vas al infierno, si no diezmas le está robando a Dios, dígale: no, pastor, porque yo ya soy salvo, porque yo creo en el Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor, porque lo dice Romanos, porque lo dice la Biblia, lo dice Hechos 18:31, me parece, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Yo creí y soy salvo, no tengo que hacer nada para la salvación. Eso dígale a su pastor. Y no le diezme, hermanito, porque aunque la hermanita Maite diga que esa, que es una obediencia a Dios, que sí lo es, ella confunde, eso es una obra. Entonces, ¿usted por qué diezma si ya es salvo? Qué raro, ¿no? Ok, ¿qué más dices? Ya me pediste un texto que diga que somos salvos por obras. Aquí está, hermanita Maite, si quieres te lo repito, pero gracias. Pero ya no hay tiempo. Marcos 17:30, vuelvo, nada más te voy a leer porque no me estás poniendo atención. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí está preguntándole y ya Jesucristo le dice qué es lo que haga. Y más abajito los apóstoles dicen: uy, pues qué difícil, ¿no? Pero ustedes dicen que no, que eso es algo muy fácil. ¿Qué era el Señor Jesús? Y ya Dios te perdonó. No, Jesucristo dice otra cosa. Ahora, me llama mucho también la atención que digas que las obras son necesarias, que tu esposo también dice que no. Entonces ya no tengo tiempo de enseñarte el video, pero yo creo que ya con eso que te enseñé,
bueno, pues por ahí, ¿no? Ahora, otro texto bíblico que habla de la salvación de vida eterna, Mateo 25:31, anótalo, por favor, para que tú en tu casa lo escudriñes. Y son palabras de Jesucristo, porque rechazaste a los que te dije, a Mateo, a Lucas, al mismo Pablo, a Santiago, pero ahí te está hablando Jesucristo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para tener vida eterna? La fe, claro, yo jamás dije que la fe no. La gracia, por supuesto, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y las obras van acompañadas de esa gracia, de esa fe. Ya te lo mostré, ya no voy a volver a regresarme porque no hay tiempo. Si no, con mucho gusto lo haría. Tengo mucha paciencia, pero ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, hermanita Maite. Termino con mis 10 minutos de mi contrarrefutación. Gracias. Bien, gracias. Entonces renovamos el cronómetro y vamos a darle paso también a la última intervención de la pastora Maide Gutiérrez, su contrarrefutación, donde ella podrá también exponer sus ideas. Adelante, pastora Maide. Betty dice que no hay justificación terrenal, es decir, que Raab la ramera fue salva sin creer en Dios solo por haber escondido a los espías. Ellos son videos de mi esposo. Ella no estaba debatiendo con mi esposo, sino conmigo. Así que ese argumento es inválido. Yo dije que las obras son buenas, pero no salvan a nadie. Ella habló del joven rico. Vean la respuesta que ella dio sobre mi pregunta del joven rico. Ella dijo que Jesús dijo esto porque el rico era judío, pero ahora ella dice que esto es para la iglesia. Ella se contradice. La señora Betty no ha podido ni en su exposición ni en la refutación probar que hay salvación por las obras. Tampoco ha podido refutar a la iglesia católica del siglo XXI. Leamos qué dijo el Papa Francisco el domingo 26 de julio del 2016 en su viaje a Armenia. Hoy, luteranos y católicos, juntos con todos los protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación, y sobre este punto tan importante, Lutero no se había equivocado. Él elaboró una medicina para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia católica del siglo XXI ha comprendido la blasfemia de una salvación por obra y está aceptando la salvación solo por fe. La salvación por obra es una herejía católica que nació para poder cobrar por la indulgencia y para hacer que los católicos tuvieran más devotos por las reliquias y lugares católicos. Así ganan más dinero. La iglesia católica actual no puede sostener esto, así que ha decidido confesar su pecado y aceptar lo que la Biblia dice: la salvación es solo por la fe. En las preguntas que yo hice, la señora Betty solo evadió responder y no respondió honestamente, porque no existe un verso en la Biblia que diga el que haga obras tiene vida eterna o la salvación es por medio de las obras. La señora Betty no pudo refutar ninguno de mis argumentos. En cambio, yo refuté sus argumentos y refuté los argumentos universales de la apologética católica, como por ejemplo usar la carta de Santiago para contradecir la palabra de Dios. Yo fui muy clara, porque clara es la Biblia. Número uno, yo probé con capítulos de versículos que toda buena obra son parte de la ley de Moisés. Lo vemos en Mateo 22, del 38 al 40. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que todo lo que la señora Betty dijo sobre que la Biblia se refiere a obras de la ley y no a buenas obras es falso. Número dos, yo probé que la Biblia dice que nadie es salvo por las obras de la ley, y toda buena obra es obra de la ley, porque es amor al prójimo. En Romanos 3:28, lo vuelvo a repetir, concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin obra de la ley. Número 3, habiendo probado que toda buena obra es parte de la ley y que nadie justificado por las obras de la ley, he probado que la señora Betty está equivocada y quedan refutadas todos sus argumentos. Número 4, yo probé con capítulos y versículos que la salvación es por medio de la
fe y no por obra, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2 del 8 al 9. Número 5, la propia versión católica de Jerusalén traduce solo fe, solo fide. Así que Gálatas 2:16 consiste de que el hombre no fue justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Lo pueden buscar en sus Biblias católicas de Jerusalén. Número 6, la mayoría de los padres de la iglesia evangélica primitiva apoya la sola fe. Policarpo dijo: sé que por gracia soy salvo, no por obra, sino por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Jerónimo afirmó y dijo sobre Romanos 10:3, Dios justifica por la fe solamente. Número 7, yo probé que los hombres no pueden realizar buenas obras por sí solos. Romanos 7, del 18 al 19, lo vuelvo a reiterar. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Oye, Betty, pero no el hacerlo. Número 8, yo probé que es Dios el que obra en nosotros. Filipenses 2:13, porque Dios que dice es el que vosotros produce que así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 8, yo probé que ni siquiera el bautismo es una obra, porque el creyente no la realiza, otra persona es quien lo bautiza. Número 10, yo probé que las obras no las hacemos nosotros porque queremos salvarnos, sino porque Dios las preparó para que seamos de bendición a otros. Por lo tanto, no podemos ser salvos por ella. En Efesios 2:10 sigue reiterando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice? De antemano, para que anduviese en ella. Todo el que estudie mi exposición y mis dos refutaciones verá que yo fui profunda en cada argumento y que refuté la base de los argumentos de mi oponente. Algo que mi oponente no hizo, tanto su exposición como sus refutaciones están basadas en sus posiciones y juicios temerarios. Doy gracias a Dios porque este es mi primer debate en toda mi vida y he sentido el apoyo del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios y a todos mis hermanos en Cristo por sus oraciones, por apoyo. Le doy gracias también a la señora Betty por haber participado conmigo en este debate, y también le quiero estirar las gracias al moderador Guido Rojas. Nadie es salvo por sí mismo. Cree en la salvación por obra, es creer que podemos salvarnos por nosotros mismos. La Biblia muestra un salvador, solo la fe en él puede salvar. A Cristo sea la gloria y no al hombre. Esto, estoy satisfecha de todo lo que he dicho, así que estoy segura de no tener que decir más. Dios le bendiga. Y también quiero, gloria a Dios, me queda restante minuto, quiero decirle a Betty que mientras ella me decía que yo no la estaba atendiendo, es una falacia y un muñeco de paja, porque yo tenía que estar escribiendo para poder tener ¿cómo se llama esto? Refutarte. ¿Cómo yo te voy a refutar si yo no te puedo escribir? Así que esa es mi intervención. Bendiciones y Dios te bendiga. Bien, gracias. Le faltaron 3 minutos, pero bueno, la pastora ya concluyó su tiempo. Como digo, me parece un debate interesante, un tema que da para mucho. Exposiciones tanto el ala católica como el ala evangélica, dos exponentes, dos damas cristianas que lo hicieron con altura, con respeto. Como siempre, que el Espíritu Santo tenga la última palabra. Vamos entonces ahora a tener un minuto de despedida, en el cual solamente va a ser, como se dice, despedida, y con eso concluimos el debate. Entonces le empezamos con la invitada, la señora Betty Valenzuela. Adelante, Betty, con tu despedida. Sí, muchísimas gracias, Maite. Estoy muy feliz, la verdad, porque ahí de repente nos hemos peleado, tu esposo y yo hemos tenido unas diferencias, pero tú eres una persona, te respeto mucho, te admiro, muchísimas gracias. Te voy a ser sincera, pensé que te ibas a portar feo conmigo, y la verdad es que estoy muy agradecida. Te mando un abrazo desde México. Me gustaría compartir contigo en otra ocasión el tema que desees, y que sería un buen compartir. De veras, estoy muy agradecida. Guido, muchas gracias, hermanito, y quiero mandar saludos antes de que se me termine el tiempo.
A Tito el apóstol, a mi hermanito que me está ayudando mucho a hacer las imágenes para reenviarlas, están excelentes. A Humberto Velázquez, que me ayudó con este tema y con muchos me han ayudado. A Rodrigo, besotes a mi Rodrigo, a Maxito, a Mónico, a Cali, a Cheli, a Miguel Puente, a José Garro, por ahí también a Ubaldo, que es de México, a Renecito Torres también, que me ha ayudado muchísimo, muchas gracias, a mis hermanitas Aire, que se llama Joana, listo. Gracias. Bueno, vamos entonces también con un minuto de despedida de la pastora Maite. Adelante, pastora. Bueno, le doy gracias a Dios y de nuevo, yo también te estiro un gran cordial abrazo. Gloria a Dios, yo oro por cada uno de ustedes. A lo mejor no me ven en las redes sociales interactuando mucho, pero yo siempre los traigo a ustedes en mis oraciones. Y le doy gracias a Dios a todo el público, tanto católico como evangélico, que sacó este tiempo para venir a querer aprender más de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra y de la presencia del Espíritu Santo. También le doy gracias a Guido. Guido, muchas gracias por haber aceptado este reto, por haber venido. Gloria a Dios, yo también quiero bendecir a la mesa redonda. Quiero saludar a todo el mundo que está allí oyendo, donde quiera que estén mirando. Donde quiera que estén mirando, aquí se está enfrentando solamente la fe. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios. Bendigo a todos los del canal de Reflexiones del Pastor, a todos los moderadores. Les mando besos y abrazos y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bendiciones. Gracias, pastora. Gracias entonces a todo lo que se hizo posible, al pastor Eduardo Gutiérrez, que es su canal. También a Rodrigo Calvo, del canal también católico Mesa Redonda, a las dos expositoras, la señora Betty Valenzuela, y apologista católica, y Maite Gutiérrez, una pastora evangélica. Gracias a todos, bendiciones, y como decía Betty Valenzuela, hay una invitación pendiente, de pronto más adelante podemos nosotros gozar también de otro compartir bíblico de estas dos grandes expositoras de la palabra de Dios. Como siempre, quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo también me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para todos y será en una próxima oportunidad. Buenas noches.